Integración Social aseguró que vienen trabajando fuertemente para acabar con las casas cuidadoras de niños, donde se presta servicios ilegales para cuidar menores de edad. Desde la Secretaría de Integración Social hemos recibido 40 quejas de las 826 sobre jardines infantiles en el año 2017 y fueron visitadas por parte del equipo de inspección y vigilancia con el fin de verificar en qué condiciones se prestan aparentemente servicios, y hemos reportado esto a las autoridades competentes. Además, también invitaron a los ciudadanos a utilizar los jardines legales que están a disposición de todos los capitalinos. Tenemos 370 jardines infantiles disponibles para esto, y también existen pues 1000 jardines infantiles privados que se encuentran registrados en nuestra base de datos de la Secretaría de Integración Social. Invitamos a la ciudadanía a llevar a sus hijos a estos centros autorizados. Por último, confirmaron que si algún ciudadano conoce una casa ilegal para cuidar niños, hay que denunciarles ante las siguientes líneas. Puede denunciar a los teléfonos de la Secretaría de Integración Social al 327-9797, a las extensiones de inspección y vigilancia, con el fin de poder llevar a cabo visitas de inspección y vigilancia. Sandra y televidente.